Oh, first I have to do the train. Hola, hola. Test, test, 1, 2, 3. Yeah. Hello, hello. Okay. I need to do this. No puedo, si no. Like, I always take, like, a deep breath. Chicos. What's this? Mimi. Oh, mira. Muscle mommy. Muscle mommy. It's like I'm my cat mug. So cute. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy acá con mi amiga Mimi. Mimi, ¿cómo estás? Bien, bien. Emocionada. ¿Emocionada? ¿Nerviosa? Bastante. Yo también, no sé por qué nos ponemos nerviosas. Hablamos todos los días. Mimi, contanos, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Vale, pues yo soy estadounidense. O gringa, o yankee, o como me llamo en tu respectivo país. Tengo 20 años y llevo un año y medio acá en España. ¿Viniste primero a Valencia o estuviste en otras partes de España? Yo vivía un año primero en Granada para estudiar para la selectividad, que es el examen para entrar a la universidad aquí en España. Sí. Y después me mudé acá a Valencia para estudiar comunicación audiovisual. Estamos en la misma carrera, of course. Sí. ¿Y cómo te preparaste para selectividad? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue ese proceso? Yo fui a una academia para extranjeros donde yo aprendí español y también estudiamos para todas las asignaturas, o sea... Uh-huh. ¿Pagaste una academia? Claro, sí. Ok, ok, uh-huh. Ok. ¿Y fue buena la experiencia o...? Sí, bueno, bastante difícil al principio porque, claro, por los primeros 6 meses no entendí nada de español, claro. Así que me costó bastante, pero claro... Sí, al final yo aprobé todo y aquí estoy, así que bien. Aquí estamos. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste en Granada? Por un año, desde septiembre hasta junio de 2021 y 2022. Sí, eso. Sí. Mimi, contanos, ¿por qué decidiste estudiar en España, de todos los lugares del mundo, y no, por ejemplo, en tu país, en Estados Unidos? Bueno, primero porque la universidad en los Estados Unidos es muy, muy cara. Y no quería estar toda mi vida intentando pagar esa deuda. O sea, por ejemplo, la universidad pública en mi estado era como $20,000 cada año. ¿De dónde sos? ¿De qué estado? De Tennessee. Tennessee. Uh-huh. Y aquí, un año de la carrera me costó... ¿1,000 euros? 800. Algo así. Uh-huh. Que para mí es gratis. Así que, bueno, eso era un gran razón. ¿Hubo alguna otra razón por la cual decidieras venir acá o solamente por los precios? No, más personalmente, mi madre está en México y yo no crecía hablando nada de español, así que yo quería aprender para ser más capaz de conectar con ese lado de mi familia. Uh-huh. Y con la cultura y todo. Uh-huh. Así que. ¿Y crees que lo lograste, el conectar un poco más con el idioma? Uh-huh, ¿sí? Claro, sí. Por ejemplo, la Navidad pasada me acuerdo que yo era capaz de tener la primera conversación en español con mi abuela. Uh-huh. Y eso fue muy gratificante, o sea, uh-huh, muy especial. ¿Estaba orgullosa de vos? Claro, sí. Pero ella no entendía mi español, mi castellano de España. O sea, claro, diciendo las zetas con el acento. Uh-huh. Y no sé, como vosotros y todo eso. ¿Pronuncias la zeta? Solía hacerlo, pero ahora okay, no. Por claro, ser amiga contigo, con claro, Carlota. Y, sí. Le quitamos la C. Sí. También porque quería ver al mundo. O sea, uh-huh, yo había crecido en una burbuja, por decirlo. Sí. Y no sé, siempre quería salir y ver qué uh-huh más hay. No sé. Ok, ok. ¿Y te llama la atención algún otro país de Europa? ¿Has visitado algún otro país o te gustaría visitar otro país de sí, Europa? He visitado Italia, Francia, Grecia y uh-huh quiero visitar muchos más, pero por ahora estoy enfocándome en los estudios. ¿Cómo te fue en la universidad en este año con las asignaturas? También teniendo en cuenta un poco el valenciano, like, ¿cómo te manejaste con eso? Mal. Al principio, vamos a ser muy mal. Sinceros. Apenas aprobé las clases del primer cuatrimestre. Pero te fue muy bien. ¿Aprobaste sí, todo? Pero por suerte. O sea, con 5 en cada asignatura. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que aprobé. Exacto. Y bueno, pero sí, es que tenía 3 clases en valenciano de 5. Y no sé cómo explicarlo en valenciano. Cómo...
una mezcla entre italiano, castellano y francés un poco. Sí, es una mezcla extraña, sí, sí, sí. Y si eres un hispanohablante nativo, se entiende bastante, pero para alguien como yo, no se entendía nada. O sea, yo estaba en las clases sentada, no sé, en otro mundo, porque I didn't understand. Sí, sí, que no entendías por completo. Sí. Viniendo de Estados Unidos, entrando a la cultura europea, española específicamente, ¿te encontraste con algún choque cultural? Y si es así, ¿cuáles fueron? Sí, muchos. Lo primero que viene a mente es que, bueno, es bien conocido que acá en España la gente tiende a moverse un poco más lento y todo se empieza un poco más tarde. Sí. Por ejemplo, las cosas, incluso los gimnasios no abran hasta las 9 de la mañana. Uh-huh. Y viniendo de un país hipercapitalista, eso para mí me sorprendió mucho porque, no sé, mi país depende de que toda la gente esté despierta a las 5 de la mañana ya trabajando y haciendo las cosas. Así que, claro, no sé, la gente almorzando a las 2, cenando a las 10. Claro. Para mí, al principio fue, me sorprendió. ¿Y te adaptaste? ¿Te gusta? Me encanta. Sí, sí. De hecho, me siento que, no sé, me cuadra. Sí, sí, te cuadra. Sí, me cuadra más. And don't even get me started en las fiestas. Que ahí las fiestas empiezan a las 10 y acaban a las 2. Claro. Maybe las 3, pero aquí ni siquiera empiezan hasta las 3. Sí. Y acabas volviendo a casa al amanecer. El otro día fuimos de fiesta y volvimos como a las, sí, ¿qué? A las 7. ¿7? A las 7. Sí. Yep. The sun was already up. Claro, sí, sí, the sí. The birds cantando. Okay. ¿Algún otro ¿Algún otro choque cultural del cual nos puedas hablar? Sí, la seguridad que me siento en las calles. Me siento que aquí yo puedo andar sola por la noche y es algo que jamás haría en los Estados Unidos, por lo menos en mi ciudad, porque soy de una ciudad grande y eso implica todos los problemas que vienen con una ciudad grande. Claro. O sea, ¿qué tipo de cosas? Violencia de armas, violación, ¿cómo se dice robbery? Robos. Robos, cosas así. Así que también hablaste de pandillas, ¿no? Gangs. Sí, también hay pandillas. 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 Cada vez más argentinizada. Me está pegando tu acento. Entonces, acá sentís, bueno, para los, o sea, Mimi sale like running a la noche, sí, y se siente segura y yo le digo, ¿estás loca? O sea, ¿cómo vas a salir a la noche? Pero sí, a lo mejor alguien me vea, me dice algo como, ah, eres una crack, pero ya está. Eso es todo, claro. Sí. Ok, entonces te sentís más segura, claro, que en Tennessee, en Nashville. Y no estoy diciendo que, claro que todavía tienes que tener cuidado. Obvio, sí, sí. Pero, no sé, es un sentimiento que es diferente, no sé. Bueno, pero a ver, es una sensación, un sentimiento, pero que tiene un justificativo. O sea, no es que vos lo sentís porque lo sentís, sino porque acá genuinamente hay mucha seguridad. ¿Se entiende lo que digo? Como claro, que no es que eres simplemente like, I feel it. No, lo sentís porque acá es muy seguro, verdaderamente. Sí. Y si lo comparas quizás con tu país o tu estado, a lo mejor notas esa diferencia. Entonces, claro, sí, se entiende. Sí. Otro sería caminar. Que en los Estados Unidos no se puede caminar a ninguna parte. El auto es el único medio de transporte. Y si no tienes uno, pues no se puede llegar a ninguna parte. Uh-huh. Y entonces, todos conducíamos a los 15, 16, claro, 17 años. Y acá, la mayoría de la gente que conozco con 20 años ni siquiera tienen la licencia porque no la necesitan. No. Y es impresionante. Pero la gente en Estados Unidos no camina, ¿pero porque no quiere o por no qué? No se puede. No hay, ¿cómo se llaman? Sidewalks. Veredas. No hay lugar, sí. O sea, es peligroso. Si quiere. Y también todo es como más like spread out. Okay. O sea, como más repartido, ¿no? Sí, como, okay, todo está más repartido. Y para llegar a un lugar 5 minutos de tu casa, todavía puede ser como una mía de tu casa, ¿sabes? O sea, el lugar más cerca no va a estar de distancia de caminar. Okay, siempre en auto.
Sí. Y otro choque cultural sería que sería la gente disfrutando la vida afuera. Y lo que quiero decir con eso es que en los Estados Unidos me siento que cuando ves una persona afuera, generalmente están en transición, o sea, están con un objetivo o intentando llegar desde un punto A a un punto B. Pero aquí la gente está afuera sin destino. O sea, afuera en el aire libre, decís. O sea, outside. Sí, no, afuera está bien, pero sí. Al aire libre, como en una plaza o en una... Sí, por ejemplo, como alguien tomando un café a las 11 de la mañana o charlando con amigos en una parque a las, no sé, a las 2 o tapallando con amigos a las 10. Hay un frase bien, hay un frase bien conocido que es la gente aquí no viven para trabajar, pero trabajan para vivir. Uh-huh. Y eso es que realmente me enamoró de España. Una vez me dijiste, me acuerdo, que en Estados Unidos está esto de la hustle culture. Like, sí. ¿Y podrías describir un poco qué significa eso? Que la gente siempre está moviéndose, o sea, jamás se paran para nada. Mm. Like, siempre hay algo para hacer, mm-hmm, y con prisa. Okay. No hay tiempo para relajarse con amigos, charlar ni nada. Y muchas veces... los padres no están en casa para sus hijos porque están trabajando todos los días. Claro. Así que es un poco triste a veces. Me gustaría saber qué es lo más difícil para vos de estar acá en España. Puede ser que extrañes mucho a Estados Unidos, que la cultura sea muy distinta, pero ¿cuál es la parte más difícil para un inmigrante, para alguien de los Estados Unidos, estar acá en España? Ok. En breve, sería la barrera del idioma. Okay. Pero es más profundo de eso. Mm-hmm. ¿Cómo? Básicamente, cuando pierdes tu idioma, también pierdes tu capacidad de expresarte. Mm-hmm. Y esto significa que todas las cosas en las que pasaste toda la vida construyendo tu identidad se caen. O sea, it falls apart. Claro. Y entonces... Por ejemplo, en los Estados Unidos yo soy Mimi. Soy chistosa, extrovertida, creativa, inteligente. Pero acá no sé lo suficiente del idioma para hacer bromas, para entender las clases, ni para expresar ideas grandes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que de repente no sé quién soy. Y claro. Por eso he tenido que hacer un viaje de redescubrirme un poco. Ajá. Y no sé, yo... Esperaba acostarme, hacer amigos, ajustarme a la cultura, al sistema de educación, pero nunca esperaba ajustarme a yo misma también. Claro. Y eso me ha costado bastante. ¿Y crees que pudiste redescubrirte? Digamos, que sos la misma en español que en inglés, o que encontraste a lo mejor otra parte tuya que no conocías. Claro, eso. Que he encontrado partes de yo misma que no sabía que tenía. Y eso ha sido algo muy bonito, en verdad. Ok, esto también significa que a veces me siento que la gente no me vea como Mimi, pero me vea como la estadounidense. Uh-huh. Y... eso a veces es un poco lonely, o sea... ¿Te sentís sola? Claro, y sometimes, no sé, a veces conoces a alguien en que hay una fuerte conexión y te sientes que si compartieran el mismo idioma serían como mejores amigos, pero debido a la falta de herramientas para que ambos se expresen completamente, hay una barrera. Claro. Y es muy frustrante y, claro... Cada día que aprendo más español, esta barrera se va cayendo cada vez más, pero es un proceso lentísimo y a veces me cansa y quiero volver a mi país. Después de haber estado un año y medio acá en España, ¿cómo es la experiencia? ¿Vos ves, te ves a vos en un futuro acá en España? ¿Ves un futuro para vos en este país? ¿Te gustaría volver? ¿Te gustaría probar otra cosa? ¿Qué te pasa? Bro, ni siquiera sé qué voy a almorzar. La verdad es que no tengo ni idea. Me gustaría decirlo, pero la verdad es que sería muy difícil legalmente. Y también yo soy muy orientada a la familia. Y siempre estar tan lejos de mi familia... a medida que mis padres envejecen y todo, no sé... No creo, en verdad. ¿Te gustaría volver entonces a Estados Unidos?
I don't know. No sabemos. Es que, no sé. Sí, es una pelea en mi mente. Cambio mi mente todos los días. No sé. Ok, ok. Pero digamos que, por lo que me decías antes, te gusta el ritmo de vida de España. Te gusta sí. esto de ir a tomar algo, de claro. que no haya prisa para nada. El estilo de vida, más allá de que te quedes o no, te gusta. Sí, la verdad es que me gusta la forma, el estilo de vida más acá que en mi país. Ok. Pero mi familia está allá. Claro. Y es eso. Mimi, nos estamos acercando al final de la entrevista y quisiera preguntarte sobre un consejo. Quisiera que le digas a... Hablemosle a los inmigrantes en general, gente que quiere venir a estudiar a España, pero puntualicemos en los americanos de veintitantos años, 18, 19 años, que quieran venir a España y que obviamente entiendan español y estén viendo este video. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere venir a España, que viene de Estados Unidos o de cualquier parte verdaderamente, para que se acomode mejor en el país? ¿Qué consejo darías? Ok, te voy a hablar claro, porque nadie me habló claro y yo ojalá que alguien lo hubiera hecho. Va a ser difícil, pero difícil. Y probablemente eres alguien espontáneo, no sé, y lo estás romantizando, pero quiero que sepas que va a ser un camino emocionante, pero difícil. Y vas a estar solo muchas veces. Y a veces te vas a sentir que no deberías haberlo hecho. Pero que sigas adelante. Pues eso, va a ser muy difícil y a lo mejor no vas a tener mucho apoyo de tu familia o tus amigos. Pero es muy gratificante a pesar de los desafíos. Así que... Adelante. Sí. Ok, now practically. Ok. Sí, 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 en la parte práctica, ¿qué puedes decirnos? En la parte práctica, probablemente vas a estar muy perdido con todos los trámites legales. Así que yo aconsejo que encuentres a alguien, un abogado o algo así, para ayudarte con todo eso. Porque a pesar de que va a costar dinero, te vas a ahorrar muchos disgustos. Confíen en mí. Yo creo que eso vale la pena. Y conseguirte a alguien que te asesore legalmente, un abogado de extranjería o algo para evitarte disgustos en el futuro. Sí. Ok. Please. ¿Algún otro consejo? Sí. Aprende el idioma antes de venir. Mucho, muy importante. Bueno, puedes hacer lo que hice yo, pero it's hard. O por lo menos ven con un base, con la gramática y el resto vas a pillar en la calle. Ok. Pero por lo menos que vengan con un poco conocimiento del idioma. ¿Hay algo que extrañas de Nashville? ¿Algo que extrañas de Estados Unidos que acá en España no tengas? Más allá de tu familia. Sí. Just kidding. ¿Algo que tenga que ver con la comida, con la rutina o no sé, algo? Mi familia. Sí. Bueno, a ver. Más allá de los lazos afectivos, más allá de tus amigos. ¿Alguna cosa? Por ejemplo, Carlota, nuestra amiga venezolana, me dijo que extraña tener su auto. Sí, es que me encanta caminar, pero sí, extraño a mi auto y extraño cuando estoy triste y subir mi auto y poner la música la más alta que pueda y conducir a cualquier lado, no sé. Okay. Extraño eso, extraño a Target. Extraño a Publix, extraño a Chipotle, extraño a Moe's y a Starbucks. Starbucks. Y tenemos Starbucks, pero ahí en los Estados Unidos se puede customizar tu pedido y aquí no. Starbucks es distinto en todos lados. Por ejemplo, en Argentina tenemos like frappés de dulce de leche, stuff like that. Sí, el menú ahí es mucho más extenso. Ok. Eso extraño. Última cosa y terminamos. Quiero que me cuentes algunas cosas típicas, tradicionales, digamos, de Tennessee o específicamente de Nashville. Lo que sea, más allá de obviamente la música que muchos sabemos. ¿Alguna frase, alguna costumbre, alguna festividad? Like a holiday or something. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos los Country Music Awards, CMA Fest. Ok. Que es un... no sé, un gran festival de country music. Las artistas más grandes de country music todos se juntan para... Actually, I've never been. No sé qué hacen, ¿verdad? No sabemos qué hacen. Todos se juntan para cantar country music y es un... creo que es una competición.
Una competición, ok. Sí. O sea, es un festival y es una competencia. Ajá. Pero no sé, nunca he ido. Pero es muy grande y todos suben cosas en Instagram sobre CMA Fest, no sé. Ok, pero nunca fuiste. No. Cuando la gente acá me pregunta de dónde soy y digo Nashville para ubicarles un poco, siempre digo cosas como, ah, Taylor Swift es de ahí, Elvis Presley de ahí, como muchas cantantes famosas que probablemente conocen son de Nashville. Ok. ¿Dolly Parton era Nashville? ¡Dolly Parton! Sí. La amo. Okay, okay. Bueno, Mimi, finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por venir. Gracias por tenerme. Por tenerme, sí. Gracias por tenerme. De nada, muchas gracias por estar. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien. Un poco nerviosa. Un poco nerviosa, pero se fue pasando. Sí. Ok, ok, ok. ¿Algo más que te gustaría decir para finalizar? Peace and love. Peace and love. Y suscríbanse, subscribe, denle like al video, comenten qué les pareció y bueno, nos vemos smash la próxima. Smash that like button, sí. Smash the notifications button and we'll see you next time. Adiós. Oh.